buenos días a todos. Les habla Yurani Escarpeta y les doy la más cordial bienvenida al primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, Ciencia Abierta para Todos. El objetivo de este evento es dar a conocer las acciones, avances y proyectos enmarcados en el acceso a la información científica con el fin de promover la implementación de la ciencia abierta como una forma de posibilitar la innovación, democratización y mundialización del conocimiento para su uso y apropiación en beneficio de la sociedad y la ciencia. Está organizado por la Estrategia de Ciencia Abierta del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, la Red Colombiana de Información Científica, y está dirigido a la Academia, IES públicas y privadas, institutos y centros de investigación y centros de desarrollo tecnológico, así como a empresas y emprendimientos de base tecnológica, también organizaciones locales, regionales y nacionales que fomentan el uso y la apropiación de la CTEI, Comunidad Científica Nacional e Internacional, involucrados en la ciencia abierta, diáspora científica, divulgadores científicos y público general. La apertura estará a cargo del viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad, Sergio Cristancho. Igualmente, el director de Capacidades y Divulgación de la CTEI, Nelson Andrés Calderón Guzmán. Y finalmente, la líder de la Red Colombiana de Información Científica, Paola Castro Monroy. Nuestra primera conferencia internacional se denomina Marco de Política Internacional para la Ciencia Abierta, UNESCO, por parte de la doctora Ana Persic de la UNESCO, en la que hablará sobre la visión de la UNESCO de utilizar la ciencia abierta para fortalecer los vínculos entre ciencia y sociedad y reducir las brechas de ciencia, tecnología e innovación, CTI. Ella describirá el proceso de consulta transparente e inclusivo para desarrollarlo por la UNESCO sobre la recomendación sobre ciencia abierta y presentará el proyecto de texto de la recomendación que ha sido presentado a los estados miembro de la UNESCO para su adopción final en noviembre del 2021. La segunda conferencia, denominada Política de Apropiación Social y Ancestral, Ciencia y Ciudadana y Ciencia Abierta, estará a cargo de Ángela Patricia Bonilla. En la jornada de la tarde, a partir de las 2, se llevará a cabo el primer taller Acceso Abierto y Modelos de Licenciamiento de Contenidos Digitales, de la Teoría a la Práctica en Repositorios Digitales, dirigido a investigadores, administradores de repositorios y bibliotecólogos, realizado por el ingeniero Laureano Gómez. Queremos agradecerles el haber aceptado la invitación en este primer día de 4 jornadas en total, en las que desde las 8:30 de la mañana estaremos conectados con todos ustedes hablando de ciencia abierta para todos. Comenzamos entonces ahora con las palabras de apertura del viceministro Sergio Cristancho Marulanda. Es viceministro de Conocimiento, Innovación y Productividad desde abril del 2021, psicólogo de la Universidad de los Andes y PhD en Psicología Cultural y Ambiental de la Universidad de Illinois. Es profesor de planta de la Facultad Nacional de Salud Pública y fue vicerrector de investigación de la Universidad de Antioquia. Fue presidente y miembro del Consejo Directivo de la ONG Salud Latina, Latino Health, de Chicago, así como miembro del Consejo Editorial de la revista Family and Community Health. También ha coordinado el Grupo de Trabajo en Psicología Comunitaria de la Sociedad Interamericana de Psicología, SIP, y los programas departamentales de salud mental ITS, VIH, SIDA, PAB y Salud Indígena en la Secretaría de Salud del Amazonas. Con ustedes entonces, el viceministro Cristancho. Buenos días.
En nombre del ministro Tito José Cricién, quiero agradecer su aceptación a esta invitación que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, a través de la Red Colombiana de Información Científica, hemos querido realizar con el fin de brindar un espacio de diálogo sobre un tema que a todos aquí nos interesa, ciencia abierta. Por eso el lema de este primer encuentro es Ciencia Abierta para Todos. Quiero igualmente dar un saludo especial a nuestros ponentes nacionales e internacionales que han aceptado esta invitación, a la doctora Ana Persic, especialista de programas en la División de Políticas Científicas y Desarrollo de las Capacidades en la sede de la UNESCO en París, ecóloga de formación y doctora en ecotoxicología, al doctor Mariano Fresoli, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y Master of Arts in Cultural Studies en Goldsmiths College, University of London, investigador adjunto en el CONICET e investigador del Centro de Investigaciones para la Transformación, CENIT. A la doctora Eva Méndez, doctora en Bibliotecología y Ciencias de la Información y experta en metadatos, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid desde 1997. En noviembre de 2017 fue nombrada campeona de datos abiertos por Spark Europa. Actualmente es vicepresidenta adjunta de Política Científica Ciencia Abierta de la UC3M. Al doctor Washington Luis Ribeiro de Carvalho II, quien tiene un doctorado y una maestría en informática de la Universidad de Brasilia. Es coordinador técnico del área de tratamiento, análisis y difusión de información científica en el Instituto Brasileño de Información en Ciencia y Tecnología. A la doctora Carolina Botero, quien dirige la Fundación Carisma, organización de la sociedad civil colombiana, forma parte de la Junta Directiva de Creative Commons y del Consejo Asesor de la UNESCO para las recomendaciones de ciencia abierta desde 2020. A la doctora Rudelena Vallejo, doctora en documentación de la Universidad de Salamanca, con más de 25 años de experiencia en el sector público y privado en el campo de las bibliotecas, archivos y docencia universitaria. Actualmente es coordinadora del Programa de Archivística y Gestión de la Información Digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Al doctor Alejandro Uribe, docente de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, coordinador del Grupo de Investigación Información, Conocimiento y Sociedad, adscrito al Centro de Investigaciones en Ciencias de la Información, CCCNF, de la misma institución. Al ingeniero Laureano Gómez, ingeniero de sistemas especializado en redes de información documental de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en sistemas de información digital de la Universidad de Salamanca, España. Actualmente se desempeña como gerente de innovación e investigación de la empresa Metabiblioteca, especializada en el desarrollo de soluciones para bibliotecas y contenidos digitales académicos y científicos. De MinCiencias también un saludo muy cordial a Nelson Andrés Calderón, director de capacidades y divulgación de la CTI, a Ángela Bonilla, asesora y coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento, y a Deyanira Duque, asesora de la Dirección de Generación de Conocimiento. Este es un espacio de diálogo dirigido a la comunidad científica, académica, miembros de la red y demás actores del sistema, organizado bajo los siguientes ejes temáticos: ciencia abierta, políticas de ciencia abierta, iniciativas colombianas de ciencia abierta, componentes y elementos de ciencia abierta como datos abiertos, ciencia ciudadana, ética de la investigación y métricas de la misma manera como ciencia abierta. Ciencia abierta es un movimiento nacido, sin duda alguna, desde la misma comunidad científica. Sin embargo, aún no existe una comprensión global de su significado, como tampoco acerca de lo que puede ofrecer, plantear o desarrollar. Tratamos de referirnos a ella en su generalidad de fomentar y fortalecer el acceso, promoción, uso y visibilidad del conocimiento científico y aumentar su eficacia bajo criterios articulados. Hoy, entidades como la UNESCO y la OCDE han mostrado interés en el tema de ciencia abierta. De modo puntual, la UNESCO viene preparando unas recomendaciones dado el aumento significativo en los planos nacional, regional e internacional de las prácticas e instituciones relacionadas con la ciencia abierta, así como un compromiso político cada vez mayor con la inversión para garantizar la transición hacia sistemas de ciencia, tecnología e innovación más inclusivos, participativos, accesibles y transparentes. En Europa, autores como Abadal y Anglada han expresado que la implementación de políticas públicas de apoyo a la ciencia abierta es determinante para su desarrollo y consolidación. Estos autores, al referirse a estudios previos sobre políticas públicas de ciencia abierta, mencionan como uno de los más importantes el de la Fundación Osvaldo Cruz, el portal web de OpenAIRE y el estudio realizado por Spark. En relación con la Fundación Osvaldo Cruz de Río de Janeiro, Brasil, se trata de un análisis que muestra el estado del arte de las políticas de ciencia abierta en Europa, poniendo énfasis en los datos de investigación y que tiene por objetivo definir e implantar un plan sobre ciencia abierta. En el portal web de OpenAIRE se disponen registros descriptivos sobre las políticas de ciencia abierta de países europeos. Sobre la investigación realizada por SARC, se incluye una revisión de 29 países de la Unión Europea. En cuanto al concepto de ciencia abierta, no existe una definición única.
para entidades como la Comisión Europea, la UNESCO, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, y el proyecto FOSTER, sus conceptos se fundamentan en varios criterios de apertura, colaboración, responsabilidad e integridad, bien público, difusión del conocimiento, reutilización y replicabilidad de los datos y la información y la mediación de las tecnologías de la información. En Colombia, desde el año 2018, siendo todavía Colciencias, se inició el trabajo para el diseño de la política de ciencia abierta. Es así como a través de la resolución 167 de 2019 se adoptan los lineamientos para promover la creación y uso de infraestructuras digitales que habiliten los componentes de la ciencia abierta para generar nuevos conocimientos, productos y procesos que aporten a la solución de los desafíos económicos, sociales y ambientales. No se trata de eliminar el actual sistema de difusión del conocimiento científico ni tampoco de promover solamente la creación de herramientas, estándares e infraestructuras digitales. Se trata de enfrentarse a importantes transformaciones en el marco de una cultura científica que valore el conocimiento como un bien común. Buscamos replantear la forma en la que se está generando el nuevo conocimiento, productos y procesos que aporten a la solución de los desafíos económicos, sociales y ambientales y así poder consolidar una cultura que valore y gestione el conocimiento. Y en este contexto es indispensable comprender las prácticas de apertura del conocimiento que usan los científicos colombianos en cada una de las etapas del proceso de investigación. Por otra parte, Colombia y en general América Latina tienen una tradición de repositorios de universidades e instituciones de investigación donde disponen en libre acceso documentos institucionales, libros y artículos de investigación, tesis, trabajos de grado, entre otros recursos. Existen también experiencias de ciencia abierta menos conocidas. Por eso, con el fin de identificarlas, en 2017, Colciencias realizó la primera convocatoria Premio Nacional de Ciencia Abierta. Se postularon 61 iniciativas, 19 de acceso abierto, 6 de datos abiertos y 36 de investigación abierta. Las postulaciones mostraron que en el país hay capacidades y proyectos concretos que están avanzando hacia la ciencia abierta, tanto desde el acceso abierto como desde los demás componentes. Algunos de estos proyectos son punto de referencia global, como el Sistema de Información sobre Biodiversidad de Colombia, SIB Colombia, que dispone de cerca de 3 millones de registros sobre la biodiversidad del país en acceso abierto, y el Sistema Biomodelos, que facilita la construcción colectiva de modelos de distribución de especies en el país. Existen otras iniciativas con gran potencial, por ejemplo, la plataforma Nombres Comunes de las Plantas de Bogotá del Jardín Botánico de Bogotá permite conocer los usos de 1.580 plantas de la ciudad mediante la exploración multimedia. Otro ejemplo lo constituye el esfuerzo colaborativo liderado por la Universidad del Valle, C6H6.org, que busca producir a un muy bajo costo experimentos de calidad en el área de estructuras químicas obtenidas por medio de resonancia magnética nuclear, además de incorporar protocolos de almacenamiento y reutilización de datos libres y robustos. En particular, la experiencia de Colombia la tenemos a través de la Red Colombiana de Información Científica, que va encaminada a fortalecer la ruta verde del acceso al conocimiento, conformada por MinCiencias en el 2019 y hoy ya vinculando más de 68 instituciones con 52 repositorios y más de 144.000 productos en acceso abierto disponibles desde el recolector nacional de la red. Es un programa que se ha propuesto aunar esfuerzos con actores expertos nacionales e internacionales en ciencia abierta para el desarrollo de su política y la construcción de lineamientos de los componentes de acceso abierto y datos abiertos en el marco de una cultura científica que valore el conocimiento como un bien común. Esta es la razón que nos convoca a todos esta semana. Un diálogo alrededor de un tema que a todos nos involucra, pero que requerimos de un impacto mucho más significativo para involucrar la participación de actores e instituciones que generen sinergias, que busquen comprender las expectativas, necesidades y preocupaciones de la sociedad. Muchas gracias. El conocimiento es de todos. Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Muchas gracias, viceministro, por sus palabras de apertura. Y continuamos ahora con las palabras del director de Capacidades y Divulgación de la CTEI, Nelson Andrés Calderón Guzmán, director de Capacidades y Divulgación de la Ciencia, Tecnología e Innovación. Gracias a su amplia experiencia en el sector público, es cercano a los territorios, es ingeniero y cuenta con posgrado en Gerencia y Política Pública. Actualmente cursa un doctorado de Estudios Políticos. Como director de Capacidades en MinCiencias, está centrando sus esfuerzos en acercar cada día más la ciencia a las regiones. Asimismo,
Continúa trabajando por la ejecución de recursos del Sistema General de Regalías para el desarrollo y progreso del país. Adelante, director. Bueno, muchas gracias, Yurani. Bueno, para mí es un gusto saludarlos, darle la bienvenida a este primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, bueno, que hoy tiene ese lema de ciencia abierta para todos, que por cierto es un lema que nos invita a la reflexión sobre una nueva forma de posibilitar la democratización y mundialización del conocimiento para su uso, para la apropiación, en beneficio de la sociedad y la ciencia. Realmente en nombre del señor ministro José Cristian y de nuestro viceministro encargado, quiero expresar un agradecimiento al grupo de panelistas que nos acompaña esta mañana. De verdad, un saludo muy especial a la doctora Ana Stanovics, especialista en programas de la Selección de Políticas Científicas y Alianzas de la División de Políticas de la UNESCO, al doctor Mariano Fresoli, bueno, un colaborador muy cercano al ministerio, investigador adjunto de CONICET, a la doctora Eva Méndez, vicepresidente adjunta de Política Científica Abierta de la Universidad Carlos III de Madrid, al doctor Ribeiro de Carvalho, segundo coordinador técnico del área de tratamiento, análisis, difusión de información científica del Instituto Brasileño de la Información en la Ciencia y la Tecnología. Bueno, como no, a la doctora Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma, quien hace parte del Consejo Asesor de la UNESCO. Creo que no se me pasa nadie. Bueno, sí, a la doctora Ruth Elena Vallejo, coordinadora del programa de archivística y gestión de la información digital de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y bueno, en fin, al doctor también, al ingeniero Laureano Gómez, que es el gerente de innovación e investigación de la empresa Metabiblioteca, que se especializa en el desarrollo de soluciones para bibliotecas, cosas muy importantes para nosotros y para esta red. Y bueno, a todos los compañeros del ministerio, a los que también van a ser panelistas, a la doctora Clara Beatriz Ocampo, directora de Vocación e Información, a la doctora Ángela Bonilla, asesora y coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento, a la doctora Yanira Duque, asesora de la Acción de Generación del Conocimiento, y bueno, un saludo muy cordial también a nuestro señor viceministro Sergio Cristancho Marulanda, que bueno, yo, para mí realmente es muy grato tener la oportunidad de abrir este encuentro, del que sé que el equipo ha trabajado mucho, de que la doctora Paola Castro también ha hecho un esfuerzo grandísimo para que este encuentro se lleve a cabo. Esto es un espacio para tener una oportunidad de la reflexión que conjuntamente nos permitirá reconocer las perspectivas frente a los expertos nacionales e internacionales a un tema que es la ciencia abierta, y es un tema que hoy nos trae como primer punto en el orden del día. Creo que al finalizar este encuentro, yo creo que vamos a poder afianzar algunas sinergias y unos lazos de cooperación sobre este tema. Bueno, la recomendación hecha es de la misión de sabios, cuando se manifestó el reconocimiento de los datos como un elemento importante para generar el valor social, económico, agregado, que la ciencia abierta con énfasis en datos abiertos, para que esto aumentara de una u otra forma la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Estado ante problemas emergentes, pues creo que el Ministerio ha acogido esto con mucha seriedad, pues tanto es que hoy en ese primer encuentro estamos empezando ya a mapear lo que realmente podría llegar a ser unos lineamientos, unos estándares técnicos para implementar los componentes de ciencia abierta. Hay que decir que el país está dispuesto a alinearse con las recomendaciones no solamente de la OCDE, sino también de la UNESCO, de acuerdo a las necesidades del país. Es necesario construir también un marco jurídico general que establece unos principios de transparencia, acceso a la información y resultados de ciencia financiada con fondos públicos. Yo creo que este punto es muy importante. Y bueno, pues yo creo que vale la pena recordar que desde el 2018 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, bueno, antes Colciencias, ahora el Ministerio, viene trabajando en el diseño de la política de ciencia abierta para Colombia en el marco de poder promover la creación y uso de infraestructuras digitales que habiliten los componentes de la ciencia abierta para generar nuevos conocimientos, productos y procesos que aporten a la solución de los desafíos económicos, sociales y ambientales. Entendemos y somos muy conscientes desde la Dirección de Capacidades que el tema no es fácil. Desde hace varios años se vienen planteando diversas propuestas, se han dado una cantidad de discusiones, existen muchos estudios, trabajos, investigaciones, pero igual todo esto nos refuerza la necesidad de garantizar espacios de revisión, de discusión, de análisis, espacios estructurados donde podamos validar los diferentes componentes de nuestra política.
Más allá de esa gran recomendación de la misión de Sabios, que fue crear la Red Colombiana de Información Científica, la misma que hoy articula a los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de todo el país, las estrategias que hoy queremos desplegar tienen que estar orientadas a potenciar el acceso, la visibilidad, la circulación y la gestión de la información científica nacional. Hoy la Red Colombiana de Información Científica ha conformado y desarrollado la infraestructura tecnológica necesaria que permite compartir los datos de investigación, adaptándolos a los estándares de metadatos de alta calidad que permiten su uso y reutilización por parte de la comunidad científica y la sociedad en general. Acá hay que decir que tenemos ese gran reto y que, bueno, terminando estos seminarios, creemos que podemos tener muchas más alianzas, como lo decía anteriormente, tema más como cooperación para poder puntualizar más esta problemática. Y bueno, ya desde las directrices que se han dado para los repositorios e instituciones de investigación, con esos estándares de calidad que hoy estamos realmente llamando a todas las instituciones de educación superior para que se sigan anexando, tenemos alrededor de unas 66 entidades que ya hacen parte de nuestra red, pero queremos llegar casi como a la totalidad de las instituciones de educación superior que tienen ese repositorio para que hagan parte de él. Y bueno, hay que facilitar el acceso, la circulación y la apropiación social a la información científica financiada con los recursos públicos, reconociendo que la información, bien o mal, es bien indiscutible, creciente valor estratégico. Nosotros creemos que hoy por hoy la CTI podría llegar a ser un bien público, debería ser un bien público, y es por esa razón que los datos, el intercambio, el conocimiento, pues tiene que seguir abriéndose sobre el país para tendencias también mundiales. Es necesario reconocer también que la apertura de la ciencia implica un cambio en la cultura y las prácticas científicas. Se trata de pensar en la investigación desde una perspectiva inclusiva, accesible, participativa, colaborativa y acompañada, por lo tanto, de una mayor transparencia. Bueno, acá lo que yo puedo decir es que en el ámbito de la apropiación social del conocimiento contamos con los lineamientos para una política nacional de apropiación social del conocimiento. Esta política se conformó también con la sociedad civil y realmente lo que hizo fue fomentar un diálogo efectivo entre los investigadores, la ciudadanía, para el uso y la generación del conocimiento. Para ello estamos convencidos de que a través de las acciones que logremos avanzar en la reflexión sobre la importancia de desarrollar programas que promuevan la ciencia abierta y el acceso abierto, este trabajo realmente tendrá un éxito que será mancomunado para todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Bueno, queremos impulsar la ciencia y la tecnología del país, posicionándola en el panorama mundial para así hacer de Colombia una sociedad del conocimiento encaminada hacia el desarrollo sostenible. Pues Yurani, muchísimas gracias por la invitación. Paola, yo creo que este es un evento y es un espacio muy importante que tenemos hoy. Hay que realmente a todos nuestros invitados, a todos nuestros panelistas que ya tuve la oportunidad de saludar, a todos los compañeros del ministerio, a los señores viceministros, al señor ministro y demás compañeros, pues yo creo que este va a ser un gran evento, el cual vamos a estar haciendo mucho seguimiento y el cual me honra estar hoy abriendo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, director. Gracias además por este maravilloso espacio. Y continuamos ahora con la bienvenida a la líder de la Red Colombiana de Información Científica, Paola Castro Monroy. Ella es bibliotecóloga y archivista egresada de la Universidad de La Salle, con posgrado en alta gerencia. Actualmente se encuentra liderando la estrategia de ciencia abierta, la Red Colombiana de Información Científica. Adelante, Paola. Yurani, muchas gracias. Buenos días. Bueno, muy buenos días. Gracias a todos los que nos acompañan en este espacio del primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica. Muchas gracias al viceministro Sergio Cristancho y a nuestro director de Capacidades y Divulgación de la CTI, el señor Nelson Andrés Calderón, por sus palabras de apertura al encuentro. Para nosotros es un gusto poderlos hacer llegar a este espacio de interés en particular, la ciencia abierta, donde tendremos invitados nacionales e internacionales que son representantes del sector público, sector privado, academia, organizaciones sociales y que juntos enriquecerán las discusiones que llevaremos a cabo durante todas estas jornadas. Hoy la misión de nuestro ministerio
es como ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es promover y fortalecer la ciencia abierta. Y para ello, una de las estrategias en curso es formular y articular la política pública para la generación del conocimiento, la innovación, la apropiación social y la competitividad. El objetivo de esta política es generar las condiciones habilitantes para desarrollar los componentes de la ciencia abierta en el marco de una cultura que valore el conocimiento como un bien común. La formulación de la política de ciencia abierta es una deuda que tenemos, pero todos ustedes saben que Colciencias, hoy Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, elaboró los primeros lineamientos para una política de ciencia abierta en Colombia en 2018, buscando construir unos lineamientos sólidos que realmente reflejaran la relevancia y que consignen las estrategias y acciones que permitan una efectiva aplicación y promoción del conocimiento de una manera más accesible, democrática e inclusiva. Asimismo, potenciando las capacidades regionales y sectoriales de investigación e innovación para consolidar una sociedad del conocimiento. Igualmente, promover el bienestar social, el desarrollo económico, productivo, sostenible y cultural del territorio y sus pobladores. Estos lineamientos permitieron tener el primer panorama de nuestra política, planteando dentro de ellos 8 componentes principales: agendas abiertas, mecanismos abiertos, acceso abiertos, datos de investigación abiertos, infraestructuras y herramientas abiertas, licencias abiertas, ciencia ciudadana y métricas abiertas. Y a su vez planteó 5 principios fundamentales: colaboración, integridad, apertura y accesibilidad. Y en este sentido es que a través de la resolución 101-0167 del 2019 se hace todo lo que es la promoción de los lineamientos para que los actores del sistema los cumplieran. Pero ¿cuáles son los lineamientos? Esos se propusieron 3 lineamientos principales. El primero, relacionado con la propiedad intelectual y los principios del componente de la ciencia abierta. Este primer lineamiento establece como primera medida una propuesta del derecho de los derechos de autor intelectual y el desarrollo financiado con recursos públicos. 2, permite también diseñar una cláusula de propiedad intelectual en los contratos correspondientes a proyectos y programas financiados con recursos públicos que fomenten tanto la distribución y la producción del conocimiento en acceso libre. El segundo lineamiento es promover entre los actores del sistema y para desarrollar los componentes de la ciencia abierta. Entre ellos se proponen 4 propuestas iniciales. La primera de ellas es hacer la interacción del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para desarrollar los componentes de la ciencia abierta con la creación de la Red Colombiana de Información Científica. Y es así como la red fue conformada por Colciencias, hoy MinCiencias, a través de la resolución 0166 del 20 de febrero del 2019, como la iniciativa que busca proveer al país de un modelo de gestión que articule los esfuerzos de los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación en el ámbito de la información como insumo para fortalecer el desarrollo tecnológico, la apropiación social del conocimiento y la articulación con redes internacionales para la gestión de la información científica. La Red Colombiana de Información Científica está establecida como el nodo nacional responsable de consolidar y visibilizar la producción científica del país, así como el Nodo Colombia para participar en proyectos de intercambio de información y datos científicos y proyectos de ciencia abierta de carácter internacional, estableciendo acuerdos nacionales con actores del sistema para identificar limitantes, oportunidades e impactos de la ciencia abierta. A partir de toda la interacción que ha tenido la Red Colombiana de Información Científica con los actores del sistema, la red ha logrado entre el 2019 y el primer semestre de 2021 la vinculación de 68 instituciones de las diferentes regiones del país entre universidades e institutos de investigación, logrando visibilizar a la fecha más de 144.000 productos de investigación, las cuales van alineados con las directrices para repositorios institucionales de investigación, que se fundamentan en los estándares internacionales de calidad del Open Area 4 y que fueron publicadas por la red en el 2018. Esos estándares permiten normalización de sus repositorios institucionales, preparándolos para su actualización permanente ante los nuevos estándares de gestión e información científica. Otro de los propuestas que establece el segundo lineamiento es establecer los acuerdos nacionales con actores del sistema para identificar limitantes, oportunidades e impactos de la ciencia abierta, así como una propuesta desarrollada en un estrecho vínculo con la estrategia de apropiación social. Y la tercera propuesta del segundo lineamiento está relacionada con la apertura de datos de contenidos en las plataformas de Colciencias o MinCiencias sobre investigadores, grupos, productos e instituciones con protocolos estandarizados para el acceso y el uso, asegurando la calidad de la información dispuesta para toda nuestra comunidad.
La última es elaborar el programa de fortalecimiento de capacidades en ciencia abierta para los ciudadanos en cuanto a normatividad, política, política pública, uso de tecnologías y creatividad. El último alineamiento está planteado para explorar los mecanismos de financiación e incentivos para el fomento de la ciencia abierta, con tres propuestas fundamentales. La primera, explorar mecanismos de financiación colaborativa con los componentes de la ciencia abierta. La segunda es diseñar convocatorias piloto con componentes y criterios de ciencia abierta. Y la tercera, generar los estímulos en el modelo de medición de grupos e investigadores y la clasificación de revistas para producir investigación científica y tecnológica abierta con criterios de calidad y excelencia. Ahora bien, con todo el contexto del año pasado y la pandemia y con el movimiento global que mostró la relevancia y eficacia de los datos abiertos y el trabajo colaborativo entre los investigadores y la comunidad científica, decidimos retomar todos los avances y revisar nuevamente todas las implicaciones y demandas del contexto actual para poder formular una política de ciencia abierta que realmente represente una oportunidad de desarrollo para nuestro sector y para el país en general. Por eso, construir una política de ciencia abierta para el país es una prioridad. No, sabemos que el tema no es fácil, que desde hace varios años se vienen planteando diversas propuestas, que se han dado infinidad de discusiones, que existen muchos estudios, trabajos e investigaciones y que todo esto nos refuerza la necesidad de garantizar espacios de revisión, de discusión, de análisis estructurados y de validación de los diferentes componentes de nuestra política. Pero hoy, alineándonos a los nuevos escenarios de la ciencia abierta, como las perspectivas de la OCDE, de las recomendaciones de la UNESCO, donde el Ministerio participó en la reunión intergubernamental convocada por la UNESCO y otras iniciativas, continuamos con el trabajo de la política. En este marco y cumpliendo las funciones y objetivos del Ministerio, se viene liderando como meta para el año 2022 la formulación de la política, la cual se ha dado inicio con las diferentes etapas de la revisión y culminación de la construcción de la política de ciencia abierta, aplicando un enfoque de construcción colectiva, multiactor que permita concretar soluciones, estrategias a problemas estructurales que generen impactos que requiere el país, pero sobre todo interesados en construir de manera colectiva la visión de todos los actores involucrados en este tema, con un horizonte de 10 años. Para cada etapa se han integrado mesas de trabajo con expertos externos y internos, y se realizarán espacios abiertos de colaboración y participación, ya bajo un enfoque de revisión, discusión, análisis estructurados y validación de los diferentes componentes de esta política que permita definir las acciones estratégicas que se deben implementar para lograr una ciencia con y para la sociedad colombiana. Hemos avanzado en el contexto teórico de los componentes de ciencia abierta. Esto se ha realizado por medio de una revisión del análisis teórico de la ciencia abierta y sus componentes con expertos para el desarrollo conceptual de los componentes. También se ha trabajado los antecedentes y diagnósticos de la ciencia abierta y sus componentes, esto con una revisión y un análisis teórico de la ciencia abierta en un marco nacional e internacional. Asimismo, se dio inicio con el análisis de los componentes de ciencia abierta utilizados por los investigadores colombianos, esto a partir de un estudio cuantitativo aplicado a los investigadores del país, llamado Prácticas de Ciencia Abierta, y en el que se encuentra en la etapa de recolección y análisis de resultados. Gracias a todos estos aportes y al equipo de expertos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, nos enfocaremos a proponer unos nuevos objetivos y líneas de trabajo y los estaremos convocando nuevamente para socializar la propuesta que construirá con toda la política pública del país. Nuevamente, mil gracias a todos por su participación y esperamos que esos espacios nos permitan generar reflexiones, estrategias y nuevos retos para el acceso al conocimiento científico, una ciencia abierta para todos. Muchas gracias, Yurani. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos las intervenciones del viceministro Sergio Cristancho, igualmente del director Nelson Andrés Calderón Guzmán y, por supuesto, de la líder Paola Castro Monroy. A ustedes, gracias también por permanecer con nosotros, conectados en esta mañana de martes. Y damos paso ahora a nuestra primera conferencia internacional denominada Marco de Política Internacional para la Ciencia Abierta UNESCO, por parte de la doctora Ana Persic de la UNESCO, en la que hablará sobre la visión de la UNESCO de utilizar la ciencia abierta para fortalecer los vínculos entre ciencia y sociedad y reducir las brechas de ciencia, tecnología e innovación CTI. Ella describirá el proceso de consulta transparente e inclusivo desarrollado por la UNESCO sobre la recomendación de ciencia abierta y presentará el proyecto de texto de la recomendación que ha sido presentado a los Estados miembros de la UNESCO para su adopción
a finales de noviembre de 2021. Su adopción final en noviembre de 2021. La doctora Ana Persic es especialista de programas en la sección de políticas científicas y alianzas en la División de Políticas Científicas y Desarrollo de Capacidades en la sede de la UNESCO en París. Ecóloga de formación y doctora en ecotoxicología. La doctora Ana Persic se incorporó a la UNESCO en abril del 2006 en el marco del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO dentro de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra en París. Luego se desempeñó como especialista en ciencias de la Oficina de Enlace de la UNESCO en Nueva York de 2011 a 2018. Su trabajo se relaciona con el fortalecimiento de la interfaz ciencia-política y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, ODS. Ha participado activamente en el desarrollo de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta. Los invitamos a permanecer conectados con nosotros. Bienvenida, doctora Persic. Ir con la doctora Persic, queremos compartirles nuestra agenda de estos 4 días. Recuerden que este encuentro comienza hoy y estará también el día de mañana, miércoles, jueves y viernes. Estaremos reunidos desde las 8:30 de la mañana y aproximadamente hasta el mediodía. Ya el director nos comentaba un breve resumen de lo que será entonces este encuentro y de las personalidades que tendremos aquí con nosotros. Así que vamos a darle un recorderiz a nuestra agenda del evento antes de pasar con la doctora Persic.
Thank you.
Bueno, ustedes muchísimas gracias por permanecer conectados con nosotros a esta hora de la mañana. Retomamos entonces con nuestra primera conferencia internacional y permítanme recordarle a quienes se vienen sumando a nuestro evento de qué se trata. Marco de Política Internacional para la Ciencia Abierta, UNESCO, es el nombre de la conferencia de la doctora Ana Persic de la UNESCO, en la que hablará sobre la visión de la UNESCO para utilizar la ciencia abierta para fortalecer los vínculos entre ciencia y sociedad y reducir las brechas de ciencia, tecnología e innovación CTI. Ella describirá el proceso de consulta transparente e inclusivo desarrollado por la UNESCO sobre la recomendación de ciencia abierta y presentará el proyecto de texto de la recomendación que ha sido presentado a los Estados miembros de la UNESCO para su adopción final en noviembre del 2021. La doctora Ana Persic es especialista de programas en la sección de políticas científicas y alianzas en la División de Políticas Científicas y Desarrollo de Capacidades en la sede de la UNESCO en París. Ecóloga de formación y doctora en ecotoxicología. La doctora Ana Persic se incorporó a la UNESCO en abril del 2006 en el marco del programa El Hombre y la Biosfera de la UNESCO dentro de la División de Ciencias Ecológicas y de la Tierra en París. Luego se desempeñó como especialista en ciencias en la Oficina de Enlace de la UNESCO en Nueva York de 2011 a 2018. Su trabajo se relaciona con el fortalecimiento de la interfaz ciencia-política y la promoción de la ciencia, la tecnología y la innovación en la implementación de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS. Ha participado activamente en el desarrollo de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta. Ahora le damos entonces la bienvenida, doctora Persic. Thank you very much for your warm welcome and thank you very Muchísimas much. Gracias por la bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí estar aquí. Espero que la interpretación esté funcionando para que todo el mundo me pueda entender. Mi español no es lo suficientemente bueno para poderles hablar en español el día de hoy, pero estoy muy feliz de poderles presentar en dónde nos encontramos en el proceso del desarrollo de las recomendaciones de la UNESCO, y lo que está en el texto actual de las recomendaciones y lo que vemos como las oportunidades principales y retos para el futuro. Si me permiten, voy a empezar la presentación en este momento. Para comenzar, para poner en el contexto, porque estamos interesados en la ciencia abierta en UNESCO, la S por UNESCO, Educación, Ciencia, de Cultura y Comunicación, y la S, por supuesto, es ciencia. Ciencia abierta es un movimiento importante y es supremamente importante para la UNESCO. Aquí estamos viendo bastante cómo incrementa el acceso a la información científica. Los datos científicos pueden ser un acelerador importante al lograr desarrollo sostenible, objetivos de desarrollo sostenible. Por los derechos humanos también vemos en la ciencia abierta una herramienta potencial para completar la ciencia abierta. Y porque UNESCO tiene un poder conveniente, sorprendente, para traer países juntos, culturas juntas en el campo de la ciencia, traerlos juntos y poner nuevas normas y estándares internacionales alrededor de la ciencia. Tiene el poder y el poder normativo particularmente en el contexto de la ciencia abierta. Y por supuesto es importante en el contexto de ciencia abierta hablar acerca de las normas para la ciencia abierta, porque vemos que en los años pasados ha habido muchas iniciativas diferentes de la ciencia abierta en diferentes partes del mundo, a través de diferentes comunidades, en diferentes niveles individuales de las instituciones nacionales, originales, pero de hecho, en un nivel internacional, no tenemos ningún tipo de marco de políticas para ciencia abierta, no tenemos una decisión común, una definición para ciencia abierta. No sabemos las prácticas de ciencia abierta, cómo hacerlas de una forma activa. Esta es la razón por la que en 2019, en la última conferencia general de UNESCO, una conferencia general es donde todos los 193 países de UNESCO pues, se juntan. En noviembre de 2019, nuestros miembros
preguntaron a UNESCO desarrollar un estándar, unos instrumentos estándar internacional para ciencia abierta como recomendaciones de la UNESCO. ¿Cuáles son las recomendaciones de la UNESCO? Son instrumentos legales en los cuales las conferencias generales formula principios y normas, pone regulaciones internacionales sobre una pregunta en particular, en este caso será la ciencia abierta, y luego invita a los miembros de estados que adoptan las recomendaciones, a que tomen las reglas que se necesitan para aplicar estos principios y normas en sus territorios respectivos. No es algo que junta legalmente como tal, pero es un documento, es un instrumento que es una autoridad moral muy alta y política, y se supone que debe influenciar estrategias nacionales y legislaciones alrededor de la ciencia abierta en diferentes países. La forma en que estas recomendaciones, este boceto de recomendaciones se ha producido hasta ahora, es de un proceso amplio consultativo. Ellos entienden que hay diferentes formas de ciencia abierta, muchos actores, y es bastante importante para nosotros juntar todas estas perspectivas e intentar construir un borrador, un texto borrador que refleje básicamente todas estas perspectivas distintas. Hemos llevado a cabo una gran consulta en diferentes temáticas, diferentes niveles, y basados en todo lo que hemos recibido, hemos producido nuestro primer documento, básicamente en borrador, que hemos pasado a los estados miembros y a diferentes activos, que ha tomado, esto ha tomado lugar parte en línea y parte en UNESCO en mayo de este año. Lo interesante de esta conferencia internacional, que más de 100 gobiernos apuntaron sus expertos legales y técnicos y negociaron el texto allí, es que básicamente un empuje muy grande de diferentes estados miembros de llegar a un acuerdo, llegar a un consenso, un documento de consenso para adelantar con esta agenda. Hubo un sentimiento de que la ciencia abierta es algo que, es que se necesita bastante en un marco internacional, es completamente crítico en esta etapa del desarrollo de ciencia abierta. ¿Qué es lo que vemos en el texto borrador de las recomendaciones en el momento? Como ya les había dicho, el objetivo de las recomendaciones es entregar una política internacional, un marco de política internacional, como política y práctica de ciencia abierta, con el núcleo del objetivo de usar ciencia abierta como una herramienta para reducir la brecha entre ciencia, tecnología e innovación entre y dentro de los países. Esto está en el corazón de la recomendación, básicamente, asegurarnos de que la ciencia abierta es una nueva forma de hacer ciencia que asegura que todo el mundo tenga acceso a la información científica y que la ciencia abierta de verdad ponga un puente entre esta brecha de conocimiento dentro de los países. La recomendación básicamente hace una recomendación de Would you like me to go back? Okay, sorry. And I'll try to speak slower also, if that's going to be useful for you as well. So as I said, the Retomamos. Recommendation, the draft text. Como dije, la recomendación, el texto básicamente delinea una definición común para ciencia abierta. Comparte unos valores y principios, también como algunas acciones para una operacionalización justa de la ciencia abierta para todos. Con lo que tiene que ver a la definición como tal, los estados miembros están de acuerdo en una definición muy amplia de ciencia abierta. En verdad, básicamente trae diferentes elementos de ciencia abierta juntos. Y se define ahora como una combinación de diferentes movimientos y prácticas que incrementan la colaboración científica y cómo se comparte la información de los beneficios para la ciencia y la sociedad. También es una combinación de movimientos y prácticas que hacen el conocimiento de idiomas múltiples accesible y reusable para todo el mundo.
y abre el proceso de conocimiento, de la creación de conocimiento científico, evaluación y comunicación, actores de la sociedad más allá de la comunidad científica. Aquí lo importante es decir que la ciencia abierta es ciencia que es más abierta entre y para los científicos, pero también abierta para la sociedad como global. En este contexto, los diferentes pilares claves de la ciencia abierta, como se definen ahora en la recomendación, son conocimiento abierto científico, y aquí, bajo esto, tenemos acceso abierto a comunicaciones científicas, de investigación abierta, recursos de investigación abierta, software abierto y hardware abierto, infraestructura de ciencia abierta, virtual y físico, infraestructura compartida. Este es un elemento muy interesante acerca de la ciencia abierta, que básicamente trae en conjunto diferentes iniciativas alrededor de ciencia, de la ciencia participativa, voluntarios científicos. Todas estas acciones diferentes que trae diferentes actores de la sociedad juntos. También abre un diálogo abierto. Very well. So maybe I can start with the open engagement of societal actors. Sure. Okay. No problem at all. So we have, as I said, open scientific knowledge. Como dije, el conocimiento abierto con diferentes elementos que son parte del conocimiento abierto científico, la infraestructura abierta, el compromiso de actores sociales. Y básicamente este compromiso fue algo muy importante, un nuevo elemento importante agregado en la definición de ciencia abierta. Y básicamente trae en conjunto las diferentes actividades e iniciativas alrededor de ciencia ciudadana, ciencia participativa, voluntarios científicos, la recolección de fondos o cualquier otra actividad que usa actores más allá de la sociedad científica en el proceso de la creación de la ciencia. Luego hay otra parte también que se abre a la sociedad, y es este diálogo abierto con otros sistemas de conocimiento, en particular con conocimiento indígena, personas indígenas, de tradiciones indígenas, culturas marginalizadas y locales. Desde esta definición de pilares claves de la ciencia abierta, nosotros vemos que hay un área muy amplia de diferentes elementos y actores que necesitan juntos para la ciencia abierta, para trabajar. Como ya les había dicho, una de las partes más importantes de la recomendación, además de la definición, por supuesto, es básicamente estos valores comunes y principios, porque básicamente este es el corazón de la ciencia abierta. Y cada práctica de ciencia abierta debe seguir estos valores y principios. En términos de valores, básicamente, el borrador de la recomendación reconoce calidad e integridad como valores principales de la ciencia abierta, beneficio colectivo, equidad, justicia, diversidad e inclusión. En términos de principios, tenemos un rango de varios principios como transparencia, escrutinio, crítica, reproducibilidad, equidad de oportunidad, responsabilidad, colaboración, inclusión, flexibilidad y sostenibilidad. Todos estos principios están allí, y estos valores, para de verdad describir la forma en la que la ciencia abierta debe realizarse. De nuevo, con la vista de asegurarnos que la ciencia abierta esté allí para
poner un puente en las brechas de conocimiento, ciencia, tecnología e innovación entre países desarrollados y en desarrollo y dentro de los países como tal. Estos principios y valores también reconocen la diversidad de diferentes actores en la ciencia abierta, de científicos a bibliotecarios, académicos, a investigadores jóvenes, pero también, como ya les había dicho, ciudadanos, voluntarios, personas que publican, escritores, repositorios. The recommendation really gives a voice in a way. La recomendación da una voz en una forma a todos estos diferentes actores de la ciencia abierta. Reconoce, depending on the scientific discipline, dependiendo en la disciplina científica, también tiene que haber alguna flexibilidad en lo que tiene que ver con la forma en la que la ciencia abierta será aplicada y también que se reconoce que no todos los países empiezan desde el mismo punto de inicio. Hay un poco de flexibilidad en cómo se acerca la ciencia abierta, pero nuevamente, no importa qué tan flexible uno sea, al final del día, cualquier práctica de ciencia abierta debe seguir estos lineamientos y principios, estos valores. Como yo les había dicho, hay básicamente 7 áreas de acción que se han identificado en el borrador de recomendación como acciones de prioridad. Estos incluyen promover un entendimiento común de la ciencia abierta, desarrollar una política que permita, un ambiente que permita invertir en recursos humanos y capacidad de construcción, en infraestructura y servicios, promoción de cooperación de diferentes niveles, desde el nivel individual a un nivel nacional, regional e internacional, promover acercamientos innovativos para la ciencia abierta, porque la ciencia abierta no únicamente se aplica al producto final de la ciencia, sino en realidad a todo el proceso científico. Es ahí donde varios de estos acercamientos innovativos toman lugar. Y en adoptar una cultura general de ciencia abierta en todos los actores de ciencia abierta. Cada una de estas áreas de acción hay varias recomendaciones. Para miembros de estados, para los diferentes actores en general. ¿Cuáles son las oportunidades claves con la ciencia abierta global y aquellos que puedan aparecer en la implementación de la recomendación? La ciencia abierta, como dijimos, puede incrementar el acceso al conocimiento y subir la calidad y la eficiencia de todo el proceso científico. Tiene el potencial de hacer el proceso científico más transparente, más inclusivo y más democrático. Y que responda mejor a las necesidades de la sociedad. Como dije, no únicamente en el nivel de publicación y acceso a las publicaciones o datos, sino en realidad a todas las diferentes etapas del proceso científico, incluyendo la colección de data, análisis, revisión de pares, distribución. So the entire scientific process is prone to open science practice. Then, as we said, open science is really increasingly recognized as a critical SDGs accelerator. And we also saw through the COVID crisis how important it is to have timely, available, affordable access, free or affordable access to information, how important it is to share information, to collaborate across borders and across disciplines, how important it is to communicate science to the outside world and to communicate between science and policy. So because of all of these different elements, open science really does have the potential to increase the role of science in achieving development objectives of different nations, including the Sustainable Development Goals as defined by the United Nations. And then last but not least, open science really can be a game changer in bridging the science technology innovation gaps and also in fulfilling the human right to science. However, as I said, there are some key challenges, and even these key challenges are mentioned and addressed in a way in the recommendation. An important thing will be to actually change the conventional scientific culture, to change the way in which conventionally I'm sorry, doctor, I lost you for a second there. Just get back to what you just say. Just a couple of sentences.
It's okay. I can start again with the key challenges. Okay, with this slide, no problem at all. Vamos a empezar nuevamente con los retos principales. Too fast. I just get carried away. No problem, doctor. So, as I said, there are some, of course, opportunities, but also some challenges to the implementation of open science practices and future implementation, possibly, of the open science recommendation. One is that there is need to change the conventional scientific culture. There is need to change the way in which normally scientists work. So the competition needs to be changed with collaboration. The sharing of data and the sharing of information has to become something that is really enshrined in the scientific culture. There needs to be a lot of capacity building at different levels. And there really needs to be investment in human resources for open science. Of course, the importance of adequate infrastructures, including reliable internet connectivity, if we really do want open science to bridge the gaps between and within nations in terms of science, technology, and innovation, there it has to go hand in hand with ensuring reliable internet connectivity for all. Another important point, which is particularly important for young scientists who are very keen on open science and on sharing, and I think they're very much used to sharing more than maybe more advanced scientists are, but the young scientists really do want to share, but they are concerned because for the moment the incentives for open science and the way that the scientific careers are evaluated are not necessarily always in line with open science principles. So this is something that needs to be changed on the institutional level and on other levels. And we need to try together to find ways to valorize careers based on open science principles. And then there is a risk of commercial monopolization of research data, and therefore the recommendation calls for long-term sustainable not-for-profit infrastructures and services that support open science. I'm sorry, doctor, just the last part again. The last part, I do apologize. No problem. So the last challenge is the risk of commercial monopolization of research data. And therefore, the recommendation really calls for long-term, sustainable, not-for-profit infrastructures and services that support open science. So it's important to invest again in these services that support open science, which are not-for-profit, so that we do not run into the problem of commercialization or commercial monopolization of research data. Another challenge, which is not on this slide, but is important, is to build together a monitoring framework for both open science and for the convention, for the recommendation. So when the recommendation is adopted, or when member states adopt the recommendation, they also need to then report back to UNESCO every 4 years on what they have done in terms of implementing the recommendation. And they did ask us to develop a monitoring framework that is flexible enough that they could use to report back. And we are hoping to have another consultative process to build this monitoring framework, because at the same time, it will be used both to monitor, but also to implement the recommendation. And the idea is really that the monitoring of this recommendation is used for countries to share best practices, to share their lessons learned, to exchange on what can be done, what is being done, what works, what doesn't work, rather than to report back on specific numbers of how many open access journals or open access articles they have. So this monitoring, we are hopeful that could really help countries exchange at different levels, whether regional or international level, or also at the level of the different communities which are part of their open science ecosystems. So in terms of next steps, as we heard in this November, so in a month time, the UNESCO General Conference will meet again here in Paris, and they will consider this draft text of the recommendation. And
we are hoping that they will also be able to adopt the recommendation. So if the recommendation is adopted, then the implementation, of course, would have to follow immediately. And inmediatamente. Y tendremos un plan de implementación para compartir con los Estados miembros y con los compañeros en diciembre para ver cuáles son las áreas claves de implementación en donde debemos concentrarnos más. Y como ya había dicho, el marco de monitorización será desarrollado, pues es una parte muy importante para hacer más adelante. Así como en el desarrollo de este texto borrador, esperamos que si las recomendaciones son adoptadas, será bastante útil para la promoción de las prácticas científicas, será útil para los científicos, para la sociedad, para poder tomar mejor ventaja de la ciencia y para poder realizar mejor ciencia. Esperamos que haya retroalimentación de diferentes regiones, incluyendo pues de Latinoamérica, que ha sido esencial durante la consulta, el proceso de consulta para desarrollar este texto. Quiero agradecerles, voy a detenerme en este momento y para mí será un placer responder cualquier pregunta que pueda haber de la audiencia en este momento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Persic por su fabulosa intervención. Vamos entonces ahora a conocer si tenemos algunas preguntas de nuestro público. Podemos esperar entonces que nuestra producción nos deje saber si tenemos algunas preguntas. Ok, entonces aquí parece que tenemos ok. Entonces, solo para confirmar, Juan, ¿me estás escuchando? Juan Castillo. Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Perfecto, perfectamente. Perfecto. Estamos entonces al aire con la doctora y ya podemos hacerle las preguntas de nuestro público. Perfecto, vamos a empezar entonces en orden con la primera pregunta de Paola Castro, ¿correcto? Perfecto. Paola es miembro del equipo de organizador del evento, sin embargo, es la persona que nos está compartiendo a esta hora las preguntas. Si te parece, yo te comparto y tú se las dejas saber a la doctora Ana. Claro que sí, perfecto. Entonces, la primera pregunta. Vamos, Juan. ¿Cómo proteger las innovaciones, los desarrollos tecnológicos en el marco de la ciencia abierta? Bueno, muchas gracias. Es una excelente pregunta. De hecho, la forma en la que la ciencia abierta e innovación pues van mano a mano. Van de la mano. Lo importante aquí para decir es que la ciencia abierta en verdad promueve bastante el compartir información y la colaboración en la forma en la que pues, mejora la calidad de la ciencia, mejora la forma en la que nosotros podemos verificar los avances científicos y también en la forma en la que podemos avanzar en ciertas áreas. Por supuesto, cuando venimos a la comercialización de la ciencia como tal, esto no es un área que la recomendación cubre como tal, sin embargo, la recomendación en verdad dice que no hay fricciones entre interacción intelectual, de propiedad intelectual y prácticas
de la ciencia abierta, en las diferentes formas en las que la innovación de la ciencia abierta pueden ir de la mano. De hecho, una de las cosas que nosotros vemos es que al abrir más información y tener más acceso a diferentes tipos de información, hay más campo para innovación. Al abrir acceso a la información, uno puede tener más disponibilidad a nuevas ideas y colaboraciones, etc. Como les dije, en términos de ya la parte de comercialización, de algunos datos, por supuesto hay reglas que deben ser aplicadas, y la recomendación no se mete como tal en esa parte de la información científica. Una cosa que es importante también es que la recomendación no dice que toda la información tiene que ser abierta para todo el mundo, todo el tiempo. Básicamente es abierta como por defecto, sin embargo, hay algunas restricciones a qué tan abierta se aplican. Básicamente se basan en, por ejemplo, la conservación de la privacidad, de seguridad, etcétera, pero también de propiedad intelectual y otros regímenes, conocimiento secreto de personas indígenas, etcétera. Básicamente hay diferentes etapas en las que la información no sería abierta, completamente compartida para todo el mundo, de todas las comunidades, inclusive en esas etapas algunas comunidades aún pueden decidir compartir información bajo a ciertas normas específicas y regulaciones. El tener ciencia abierta, pues ser abiertos, no quiere decir que se pueda compartir sin regulación, para nada. Básicamente es más responsabilidad para nosotros dar la información para estas personas que usan la información como tal. Espero que esto responda, pues, la pregunta. Listo, muchísimas gracias, doctora Ara. Juan, vamos con la siguiente. Tenemos 4 preguntas aquí. Y la segunda sería, ¿cuál sería la lógica de financiación de la ciencia abierta? Ok, permíteme un segundo. Una de las cosas que se menciona en la recomendación es básicamente llamado a los estados miembros y gobiernos en invertir en la ciencia. Invertir en la ciencia con al menos 1% del GDP dedicado. Eso sería, pues, una cantidad pequeña para algunos países. Aún es un umbral que no se ha alcanzado por muchos países. Básicamente se necesita más inversión que, pues, la que la recomendación pide. Básicamente, mientras se invierte en ciencia, la inversión debe ser diversa en los diferentes campos de la ciencia abierta. Mientras se necesita hacer inversión adicional en la ciencia abierta, la idea de la ciencia abierta es que eventualmente el costo pueda ser reducido, porque al abrir más datos, han de entender más quién está haciendo qué, las tasas de duplicación van a disminuir. La forma en la que cierta información se comparte y, por lo tanto, avanza el conocimiento en pues más rápidamente, será la premisa para inversión adicional en la ciencia abierta y las prácticas de ciencia abierta. Los estudios que existen en este momento básicamente muestran que necesita haber una inversión adicional en la ciencia abierta, pero que esperamos que con el tiempo, la idea es que la inversión básicamente, las empresas científicas va a ser más eficiente, va a ser mejor y con mejor calidad y con la misma cantidad de inversiones. Esa es la idea
Pero independiente de inversión en la ciencia abierta, la inversión en la ciencia abierta es algo que necesita suceder y necesita suceder en cada país del mundo. Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tan dispuestas estarían las instituciones para hacer ciencia abierta y poner a disposición datos, protocolos, resultados, etcétera? Bueno, lo que pasa es que ya está sucediendo, de hecho. No es algo, la recomendación no necesariamente va a comenzar este movimiento. La recomendación lo que va a hacer es que va a poner en un marco internacional valores y principios de cómo esto debería suceder y quiénes y cómo se benefician de esto. Básicamente nosotros ya estamos viendo las instituciones están abriendo sus datos, pues que está dentro de sus intereses abrir los datos. El movimiento como tal empezó desde los científicos que querían mejor acceso a publicaciones o a datos o pues para entrar mejor con la sociedad de una manera más amplia, tener mejor acceso a las publicaciones, a los datos. Es lo que estamos viendo básicamente hablando de la ciencia abierta en un contexto mucho mayor. A esto se refiere. Los fundadores básicamente ya se están poniendo de acuerdo en decir si la investigación pública debería ser disponible para todos, es algo para los que ciudadanos ya han pagado en cierta manera, por lo tanto deben tener acceso a esta también. Mientras va a haber algunos incentivos para algunas instituciones, como ya lo había dicho, el movimiento en general decía básicamente que allá hay muchas instituciones, incluyendo universidades, etcétera, y otras instituciones que abren sus datos y las publicaciones cada vez más. Los fundadores se están poniendo de acuerdo alrededor del concepto de ciencia abierta cada vez más y más. Vamos con la siguiente pregunta. Doctora Ana, ¿se plantea la apertura de patentes de las vacunas frente a la pandemia y la propiedad intelectual con base en las afectaciones de producción y la necesidad confirmada basada en los derechos humanos? Un momento, por favor.
I'm not sure if I completely understood the question. I understand the question is around the patents and intellectual property around patents for vaccines, and in relation to that, the, right? Yeah. Yeah, I think the response from kind of the UNESCO perspective. Creo que la respuesta desde una perspectiva de la UNESCO es que por supuesto es vital que todo el mundo pueda beneficiarse de los avances científicos. Es el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos. Creo que la pregunta de patentes y vacunas en el contexto de la pandemia, como saben, se ha discutido en diferentes foros de las Naciones Unidas, de la Organización de Comercio Internacional, de Propiedad Intelectual Internacional. Por supuesto, en UNESCO nosotros apoyamos cualquier mejoría o acceso a las vacunas para todo el mundo, porque como ya hemos dicho, hasta que todo el mundo esté vacunado, nadie está a salvo. Nosotros vemos nuestro movimiento de ciencia abierta que también contribuye a que los derechos humanos se beneficien de una manera más amplia del progreso científico y de una manera más amplia de la ciencia en general. Espero que esto haya respondido pregunta. Muchas gracias. Y vamos con la última que nos dice, ¿qué tan dispuestas estarían las instituciones para hacer ciencia abierta? Ok, esta ya la realizamos. Permítame, encontramos acá. Ok. Si se hacen visibles las estadísticas o los datos bases del proyecto de investigación, ¿se mantiene la autoría de esos datos? ¿De qué forma? Yes, I can hear you now. Sorry, I'm just waiting for the translation. Como dije, cuando definimos las diferentes datos abiertos o publicaciones abiertas o las publicaciones abiertas, nosotros pues estamos con la idea de una vez con la idea de las licencias. Creo que hacia allá va la pregunta. Hay diferentes tipos de licencias que permiten compartir los datos y hacer que los datos sean accesibles, aún reconociendo al autor, por supuesto, el autor original y las personas que, pues básicamente les pertenecen los datos originalmente. Hay formas diferentes que se puede compartir la información en el contexto de ciencia abierta. La recomendación, por supuesto, no es recomendar precisamente qué licencias usar y cómo, pero sí da una idea de lo que se encuentra compatible con la ciencia abierta. Como había dicho, hay diferentes organizaciones que trabajan en estos problemas el día de hoy, incluyendo las que trabajan en propiedad intelectual y problemas de propiedad, que revisan diferentes tipos de licencias y cómo se pueden usar de la mejor manera en el contexto de ciencia abierta, de compartir información, compartir datos y mantener los derechos de los autores originales. Ok, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta, doctora Ana, y dice, si es tan costoso hacer ciencia, ¿quién y cómo se puede financiar
las investigaciones para dejarlas abiertas? Well, I'm not sure if it is so expensive. Bueno, no estoy seguro, la verdad, que sea tan caro hacer ciencia. Yo creo que básicamente depende de prioridades. La prioridad es para los gobiernos, instituciones, para los actores. Es una inversión, pero la verdad, hay mucho que se devuelve de esta inversión. Particularmente el día de hoy, cuando lidiamos con problemas donde las soluciones todos están básicamente incrustados en algún tipo de tecnología científica, una solución científica. Invertir en la ciencia en verdad es invertir en resolver problemas que diferentes países y naciones e individuos encaran. En ese contexto, si es en un contexto abierto, inclusive acelera mucho más el conocimiento, el avance del conocimiento, el compartir información. Hemos visto con la pandemia del COVID-19 lo que puede suceder cuando los científicos trabajan juntos y comparten información y datos desde el principio. El hecho de que tengamos una vacuna dentro de un año, básicamente menos de un año, es algo sorprendente, es posible. Y se puede también hacer para algún otro problema, más allá de este problema particular de salud. Digamos, el cambio climático, los problemas de cambio climático. Veo, por ejemplo, la imagen detrás de nuestra moderadora, que me hace pensar en esto. Básicamente son problemas que requieren muchos datos o mucha colaboración entre científicos. Si podemos fortalecer esto y se puede hacer inversión en eso y no en otras cosas, definitivamente es algo muy importante. Como dije, bueno, básicamente yo estaba en otro seminario recientemente y dijeron que la ciencia, pues por supuesto, no es un privilegio, la ciencia es algo que es necesario tener para poder obtener soluciones y para entender el mundo alrededor de nosotros y solución a problemas que existen. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Ana por su interesantísima intervención en nuestro evento. Continuamos entonces con nuestra agenda. No sé si la doctora Ana quiera regalarnos algunas palabras de despedida. I understand. I've lost the interpretation. Yes, I can hear you now. Sorry. Excuse me. I think we had a very good conversation, very frank. La verdad, creo que tuvimos una conversación muy buena, muy franca. Creo que estas son las preguntas que las personas están preguntando de ahora en adelante con la ciencia abierta. En cierta forma, creo que nosotros lo que vemos es que así es como la ciencia debe ser abierta. La llamamos ciencia abierta hoy porque básicamente antes teníamos una ciencia cerrada en el pasado, de alguna forma, los años pasados. Pero pues el compartir información, trabajar juntos, es lo que pues verdaderamente son las bases de la ciencia. Puede parecer un concepto nuevo, pero en verdad es algo que ha estado pues ya por bastante tiempo. Hay regiones, incluyendo Latinoamérica, que en verdad demuestran cómo puede hacer esto de una forma muy elegante y cómo puede ser tan valioso para todas las personas que están involucradas. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Espero que tengan un excelente resto de conversación. Nuevamente, si hay algún tipo de pregunta, I'd be very happy to continue connecting with you by email as well. Podríamos comunicarnos por correo electrónico sin ningún problema más adelante. Bueno, muchísimas gracias nuevamente y a ustedes por permanecer conectados.
Continuamos con un receso hasta las 11 de la mañana y los esperamos al regreso para conversar sobre política de apropiación social y ancestral, ciencia ciudadana y ciencia abierta. Nos vemos al regreso. Thank you. Thank you.
Bienvenidos nuevamente al primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, Ciencia Abierta para Todos. Le damos la palabra ahora a Ángela Bonilla. Ella es comunicadora social con énfasis y especialización en comunicación organizacional de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Su experiencia de más de 25 años se ha dado en la coordinación, gestión, administración y seguimiento de proyectos especiales de apropiación social del conocimiento en el marco de ciencia, tecnología e innovación mediante iniciativas de participación ciudadana, co-construcción de conocimiento, así como en el desarrollo y coordinación de proyectos específicos de producción y acceso a información científica especializada y de gestión de calidad. Actualmente se desempeña como asesora coordinadora del Grupo de Apropiación Social del Conocimiento del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Adelante, Ángela, con su charla Política de Apropiación Social y Ancestral, Ciencia Ciudadana y Ciencia Abierta. Hola a todos, muy buenos días, Yurani, muchas gracias por esas generosas palabras de apertura de este espacio. Para mí realmente que es muy complaciente estar hoy aquí en este primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, pues resulta que por allí en el año del 2010-2011, cuando esto se volvió un tema común en todo el país y en muchos países, particularmente latinoamericanos, empezamos a hacer este ejercicio de definir los lineamientos de acceso abierto al conocimiento entre todos los países latinoamericanos, España y Portugal. Fue de esa gran iniciativa que salió el proyecto que hoy todos conocemos como Red Call, de donde cada país entonces nos fuimos a hacer la tarea de promover de manera decidida y contundente el tema del acceso abierto, que ahora ya va creciendo en su conceptualización y en todo su desarrollo, y es en lo que hemos llegado a la ciencia abierta. Entonces, es muy complaciente para mí de verdad estar hoy aquí, y además porque estamos estrenando nuestra política pública de apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación, y qué mejor espacio para hacerlo que en este encuentro de la Red Colombiana de Información Científica, donde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y el Viceministerio de Talento y Apropiación Social del Conocimiento, definitivamente estamos súper comprometidos, generando muchas actividades y procesos, como todo ese ejercicio que se hizo con Ruth Elena hace un par de años, que Paola Castro tomó con gran entusiasmo, que la apoya Julia, aquí como funcionaria del Ministerio, Julia Aguirre, y bueno, pues es una decisión del Ministerio, hemos dado tiempo con esto, pues ya verán, desde que empezamos a hacer revistas científicas formalmente en el año 1995 en el país, donde nuestro conocimiento y particularmente el que es financiado con recursos públicos, pues lo apropiado, lo correcto y lo coherente es que sea de acceso abierto, y que se pueda compartir más en países como el nuestro, donde aún hay limitantes de inversión, luego lo que se pueda, lo que se alcance, lo que se logre hacer desde ciencia, tecnología e innovación, y desde nuestra perspectiva de apropiación social del conocimiento, por supuesto que tenemos que, nos corresponde entonces promover, fortalecer, consolidar, apoyar, de que ese compromiso se evidencia efectivamente de parte de toda la comunidad científica, y en el tema particular de apropiación, cómo vamos a hacer entre todos, no el ministerio, entre todo el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, cómo vamos a hacer realmente para que toda esta nueva información, todo lo que se está generando desde los grupos y centros de investigación y demás innovadores y creativos y todo lo que está pasando en este país, llegue de la mejor manera posible a la comunidad, a la población, a la ciudadanía, para quienes se esperaría o se supone están dirigidos todos nuestros esfuerzos en investigación. Entonces, pues nada, muchas gracias por esta invitación.
muy honrado de estar hoy aquí, por supuesto, para compartir con ustedes lo que son, lo que es nuestra, lo que es la apropiación y lo que resulta ser nuestra política. Entonces, para que nos vayamos entusiasmando con el tema, además porque tenemos muchas personas en la sala, ¿cierto? Todavía estamos con muchas personas en la sala, más de 300 personas, entonces les voy a compartir este corto video que es como introductorio y continuamos. Ay, no me digan, como que no se escuchó, pero no sé si fue porque se cierra el audio, pero para yo hablar pensé que sí se escuchaba entonces el video, pero bueno, continuemos, espero que las imágenes hayan sido lo suficientemente inspiradoras y vamos hablando porque igual es sobre apropiación social del conocimiento que vamos a seguir conversando. Entonces, ¿pero qué es eso que estamos denominando apropiación social del conocimiento? Esto lo estamos concibiendo y después de trabajar con este tema desde el año 2010, cuando se publicó la Estrategia Nacional de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación, empezamos a generar diferentes herramientas, instrumentos, a hablar sobre este tema y entonces todo este aprendizaje de más de 10 años pues nos ha llevado y con la ayuda y la colaboración de muchas personas de la comunidad que nos acompañaron durante el proceso de la definición de esta política, llegamos a conciliar con esta nueva definición de lo que es la apropiación. Entonces estamos diciendo que definitivamente la apropiación es un proceso. Fíjense ustedes que vamos en palabras claves, es un proceso, no es una actividad dentro de un proyecto, sino que es un proceso intencionado que convoca a todos los actores sociales a participar en esas prácticas de intercambio, de diálogo, de análisis, de reflexión y de negociación, que permita entonces una mejor comprensión e intervención de sus contextos, ¿no es cierto?, de sus territorios, de sus espacios, de su cotidianidad. Este proceso se genera mediante esa gestión, producción y aplicación de ciencia, tecnología e innovación en esos entornos de confianza que nos está haciendo falta de una manera muy pertinente, como de equidad y de inclusión. Todos tenemos algo para aportar en cualquier proceso de generación de conocimiento que posibilite entonces la transformación de esas realidades y el bienestar social de los grupos sociales que participan de estos procesos. Por eso ahora hablamos de la co-construcción y demás asuntos que nos convoca a que hagamos parte de ese proceso, a esa participación activa, no de cuerpo presente, sino de acción como tal. Necesitamos generar entonces esas nuevas estrategias, esos nuevos instrumentos, esas nuevas maneras de trabajar en conjunto en esa consolidación de esa sociedad del conocimiento. Que seamos cada vez más y más los ciudadanos capaces de gestionar, capaces de comunicar, por lo menos de contarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, qué expectativas tenemos.
para entonces generar y apropiar esa ciencia, esa tecnología, esa innovación en los distintos ámbitos de la vida y desde los territorios. Todos tenemos, muchas veces la gente en el territorio está haciendo cosas muy relacionadas con ciencia, tecnología e innovación y no son conscientes de que lo están haciendo de esa manera. Pero necesitamos es abrir el diálogo, generar esos espacios de confianza, de conversación real, para entonces poder avanzar en esa democratización del conocimiento. En este panorama, entonces, resulta fundamental promover la inclusión de más actores sociales, ¿cierto? Los investigadores no investigan solo para ellos mismos, tienen sus procesos, tienen una intención, tienen un propósito, tienen una meta, y no es solamente generar los artículos, o no debería ser solamente generar los artículos científicos, las patentes y todo aquello que implica o bien la valoración, el reconocimiento de su saber, de su experiencia, de su investigación, o los beneficios económicos que pueda generar una patente o demás, sino que el investigador, antes de ser investigador, también es un ciudadano. Entonces tenemos que ver y velar porque tanta información y tanto que está sucediendo en el mundo científico y tecnológico pueda llegar de una manera más real a las comunidades, a la población, al territorio. Necesitamos fortalecer esas capacidades en los territorios, en las comunidades, en la ciudadanía, donde tengamos cada vez más población empoderada y conocedora de lo que está haciendo de una manera mucho más consciente y reflexiva, que pueda entonces aprovechar más tanto sus conocimientos como aquellos otros conocimientos que pueden llegar a articularse y a mejorar lo que están haciendo desde sus grupos sociales, desde sus territorios. Y ese desarrollo de esas experiencias, pues como ya lo he mencionado reiteradamente, mediante nuevas formas de diálogo, de mediación, de articulación, ya no podemos seguir entre el que sabe y el que no sabe. No, todos saben algo. Que lo sabe de una manera más formal o lo sabe de una manera más informal, pero nadie llega con la cabeza en blanco a una conversación que tiene que ver con cosas que están pasando en su cotidianidad, en su espacio, en su territorio. ¿Cómo estamos haciendo nosotros desde el Ministerio de la Apropiación? Lo que no quiere decir que sean las únicas maneras de hacerlo. Lo que pretendemos con esta política es que todos nos sintamos convocados a generar esas nuevas maneras, esas nuevas formas de generar apropiación social. Nosotros venimos desde el año 2010-11 en adelante y hemos logrado el diseño de estos instrumentos que los hemos ido ajustando en cada una de sus versiones, en cada uno de sus ejercicios, pero lo que digo, no son los únicos, esperaríamos que sea un tema de toda la comunidad, de todo el sistema nacional, que realmente nos comprometamos con este tema de la apropiación social del conocimiento y podamos generar unos mejores procesos y democratización del conocimiento en toda nuestra sociedad. Entonces tenemos Ideas para el Cambio, que es un proceso maravilloso que este año está sucediendo, estamos por publicar los resultados de su sexta versión, y esto quiere decir que a partir de las necesidades que manifiestan expresamente las comunidades, los grupos de investigación, los centros, los innovadores, entonces ofrezcan sus mejores propuestas de solución para que de manera conjunta con la comunidad que tiene el problema, que tiene la necesidad, trabajen en la implementación de esas soluciones y así generar ese bienestar y esa mejora en su y desarrollo para estas comunidades que están en el territorio. Tenemos A Ciencia Cierta, que es el otro programa, también ya lleva 5 versiones, y este consiste es a partir de las experiencias, a partir de lo que la gente sabe hacer y cómo lo ha venido haciendo mejor o menos mejor, pero que lo ha venido haciendo, que han tenido un propósito común, que se han juntado sus posibilidades y sus capacidades y han tratado de generar una mejora en algo que tengan en su entorno. A partir de eso, entonces, entrarlos a acompañar en un fortalecimiento ya mediante un acompañamiento con padrinos y madrinas tecnológicas de la parte académica investigadora o centros de investigación o empresas innovadoras que nos acompañan a manera de padrino tecnológico, pero los responsables del fortalecimiento y de que suceda lo que ellos
lo que ellos requieren, porque quién mejor que el dueño del proceso para saber qué le está haciendo falta, que son las comunidades en este caso, puedan entonces mejorarlo, fortalecerlo, consolidarlo, hacerlo más grande, que incluya más comunidad, que genere más y mejores beneficios para todos los que hacen parte de esos procesos. Otro gran instrumento que tenemos es todo lo que tiene que ver con los centros de ciencia, porque tengamos en cuenta que los centros de ciencia son todos estos espacios que nos ayudan para acercarnos, a articularnos con el mundo de la ciencia y la tecnología, a entender mejor cómo es y para qué es y cómo se da, cómo sucede. Entonces, estos como mediadores, los centros de ciencia son muy importantes y fundamentales, y ustedes, los que trabajan en temas de bibliotecas y demás, las bibliotecas en sí mismos son unos centros de ciencia porque promueven ese encuentro con tanta información. Entonces, es un instrumento que para nosotros es fundamental y que no depende solo de nosotros, sino que depende del ejercicio que todos podamos hacer para favorecer esta interacción con el conocimiento. Y por supuesto que tenemos nuestra política pública que integral de conocimientos ancestrales y tradicionales, que ya tenemos una primera versión, que estamos conversando porque es un proceso bastante complejo, en tanto estamos sentados en una misma mesa de co-construcción, 8 ministerios. Ustedes se imaginarán que esto tiene su complejidad como tal, y ya estamos recibiendo, de hecho el plazo para recibir los primeros comentarios del primer documento fue el día de ayer. Se está sistematizando toda la información para poder entonces poner el documento a disposición de todo el público y que nos hagan los comentarios pertinentes, porque es de un gran interés tener esta política, más cuando son como el 44% de las personas de Colombia las que hacen parte de ese grupo social que tiene que ver con conocimientos ancestrales y tradicionales. Somos conscientes ahora que estamos haciendo este desarrollo, es casi medio país, o sea que no es una política menor, es una cosa muy importante que le demos el valor, el reconocimiento, la visibilidad que le corresponde a todo esto de conocimientos ancestrales y tradicionales. Bueno, pues todo esto es lo que hemos venido haciendo más grande, más visible entre todas nuestras actividades desde la apropiación social del conocimiento en el marco de la ciencia, la tecnología y la innovación desde nuestro Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. En todos estos procesos que les estoy mencionando, ya son más de 80.000 personas las que han participado en estas actividades científico-tecnológicas. Más de 100 centros de ciencia tenemos caracterizados. Estamos actualmente también en un encuentro nacional de centros de ciencia que se está trabajando por unos nodos. Está siendo un encuentro mediante talleres que se están realizando cada semana, que está generando unas grandes conversaciones muy importantes y valiosas para poder articular este ejercicio tan importante que existe en todo el país. Y bueno, pues en la última vigencia tuvimos un incremento de recursos del 40%, pues que por supuesto también nos favorece para poder generar unos procesos más robustos, más suficientes, que tengan mayor alcance en el país. Este es otro video, pero ahora Dios, no voy a cerrar el micrófono, espero a ver si funciona, y si no funciona, háganme alguna seña, por favor, para yo saber que no funcionó y seguir adelante, porque no tendría tanta gracia. La madre que alimenta a su hijo, así es la madre tierra para nosotros. La naturaleza, los bosques son nuestros maestros. Cada uno de ellos tiene un espíritu que nos guía. Ángela, alcanzamos a escuchar, pero la imagen no tiene movimiento. ¿No tiene movimiento?
Bueno, es que este video está... Entramos, digamos, en la región pacífica, que era el reto de la disminución de los agroquímicos, ya sean los cultivos o la... No, compartí la pantalla, la ventana donde está. ¿Está, mira? ¿Está? ¿Está? ¿Estás compartiendo la pantalla, mira? Que cambie esos contaminantes por algo natural. Pero ya no se ve. Poner más rocas y procurar más el agua. Ahora sí, Ángela. Ahora sí, dijeron que ya se ve. La idea de este proyecto era que la ventana que hace el proyecto. Este video además es un ejercicio muy bonito que da razón de cómo trabajó una comunidad con unos investigadores y el valor que encontraron de adelantar este ejercicio. Esto es en nuestro Nariño. Cuando la madre que alimenta a su hijo, así es la madre tierra para nosotros. La naturaleza, los bosques son nuestros maestros. Cada uno de ellos tiene un espíritu que nos guía. Nos encontramos, digamos, en la región pacífica, que da el reto de la disminución de los agroquímicos, ya sean los cultivos o la minería. Suspender el uso de químicos e invitar a la gente que trabaja en el campo a que cambie esos contaminantes por algo natural, que son rocas. Poner las rocas y procurar las rocas. De este proyecto era pues hacer un proyecto que sea amigable con el medio ambiente y más bien pues con la ropa que se prácticamente se lo estaba desechando y no se le estaba dando ninguna aplicación. Aquí estamos sembrando con el polvo de la roca de piedra, pero el polvo de la roca de piedra no funciona solo. Lo que se lo puede hacer es poner el abono de la vaquita, del cuy, del conejo. Y las estamos haciendo con el polvo de la roca. Y nos ha estado dando un buen resultado. El biofertilizante lo realizaron los mismos productores, consistía en aplicar melaza, mantillo de bosque y levadura. Eso se lo dejaba aproximadamente 2 meses en fermentar y eso se lo aplicó a las plantas. El objetivo principal de esta investigación era evaluar qué efecto real tenía el polvo de roca en la nutrición de las plantas. Ellos habían utilizado sus huertas, que las plantas crecían mejor, que el sabor de los productos era mucho más agradable y que se formaban menos. Esto nos llevó a analizar cuál era la composición de la roca para saber cuáles eran los minerales que tenía, cuál, digamos, podía ser su aporte en el proceso que ellos estaban buscando. Porque funcionaba. Ahorita están 14 viveros completamente dotados. Con todos los compañeros que decimos linda, nos ayudábamos de los unos a los otros, pues así los construimos los viveros. Y es el vasito acá, con la tierra, también la palestra. Acabábamos uno, pasábamos el del otro. Todos los productores se convirtieron en un investigador. En cada semilla. Ellos miraban la presencia de las plagas, miraban si alguna plantica tenía o no deficiencias nutricionales, la altura. Entonces, los mismos productores estuvieron inmersos en toda la investigación. Nosotros lo estamos haciendo, la disminución de los agroquímicos en los cultivos y ahorita en la parte forestal.
Las plántulas son destinadas para restauración de cuencas, de restauración de humedales. Todas esas plantas se hacen también con fines de, digamos, de protección de muchas de las especies de aves que se encuentran aquí. Las mismas comunidades indígenas y también la parte científica ha observado que una planta que es tratada, digamos, de manera orgánica es más resistente que una planta, digamos, tratada con químicos. Inclusive los mismos frutos, una fresa tratada con polvo de roca versus un fertilizante sintético, el sabor es más concentrado, es más dulce. Esa es la vivencia que tuvimos en esta solución. La construcción social del conocimiento. Sumar lo que tú sabes, lo que yo sé y sacar unas conclusiones. Esta es una reunión que saca conclusiones para que sea un conocimiento que pase de voz a voz, para que sea un conocimiento que se reproduzca de una generación a la otra, para que se siga multiplicando, para que se haga un saber común, para que no tenga dueño, que sea universal. Conocer un poco su cultura también es muy bonito. Muchas veces, a pesar de que soy de Nariño, no tenía conocimiento de la cultura de ellos, digamos, de sus tradiciones. Otro aprendizaje es cómo la comunidad se organiza, esa forma de asociación que tienen para trabajar, las mingas. Por ejemplo, sorprendente, en un proyecto que construyan 14 viveros para propagar vegetación nativa. Aquí estamos prácticamente en un paraíso. Donde usted va, hay un arroyo de agua. Esa ha sido nuestra lucha, que la gente se dé cuenta que debemos dejar de contaminar. Se protege las aves, se protege las fuentes de agua, se protege los páramos, pero también se protegen esos conocimientos milenarios que hemos heredado de nuestros mayores. Bueno, como ven, vamos a tratar de ya parar este. Y vamos a continuar con nuestra presentación. Listo. Como ven, este es uno de los ejercicios que se han desarrollado en el marco de Ideas para el Cambio. Pero entonces estos 10 años de aprendizajes, de recoger conocimiento, ¿algunos no se escucha? ¿No se ve? No sé. Esa, ya la hice por ahí. Bueno, entonces todo esto nos llevó a nosotros empezamos por actualizar la Estrategia Nacional de Apropiación Social del Conocimiento, pero realmente hicimos un ejercicio muy riguroso desde la apropiación social como tal, y fue así que llegamos entonces a desarrollar la PRE, muy participativo, muchísimos diálogos, muchas mesas de trabajo con diferentes públicos en diferentes momentos, por todo el país, virtualmente, por redes sociales, presencialmente también hicimos muchos talleres y mesas por varias instituciones, hacíamos convocatorias en las ciudades, en Cali, en Medellín, en Barranquilla, en Bucaramanga, para generar este encuentro entre la mayor cantidad de investigadores, de líderes comunitarios, de sector gobierno, que nos ayudaran en este nuevo diseño y en esta conceptualización, y es como hemos llegado a este tema de nuestra política pública. Además, también conformamos un comité ad honorem
que nos apoyó en todo este proceso y en el análisis de toda la información que se estaba recibiendo y se estaba colectando a propósito de la... Esperen, porque esta presentación se frenó ahora aquí ya. Que se estaba generando en todo el país, y fue así como llegamos a conformar un comité con 12, 15 personas que venían de diferentes regiones del país, investigadores, líderes comunitarios, entidades pues de aquí del nivel central, y entre todos ellos nos ayudaron de las universidades también investigadores, y entre todos ellos logramos diseñar esta política que, pasado todo el proceso de ponerla al público, de recibir los comentarios, de sistematizar la información, logramos nosotros conformar y llegar a publicar esta política que, sin proponernos, lo resultó ser la primera política pública de este Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que tiene entonces por objetivo generar esas condiciones para el uso, la inclusión, el intercambio de saberes y de conocimientos en ciencia, tecnología e innovación para la democratización de la ciencia y la construcción de una sociedad basada en el conocimiento. Para que esto suceda, consideramos necesario y fundamental que se den estos principios de la apropiación social como lo hemos definido. Un reconocimiento de contextos, por supuesto, porque necesitamos tener muy claro en dónde estamos, con quiénes estamos trabajando, para qué lo estamos haciendo, cuáles son realmente las necesidades que tienen esos grupos sociales, no lo que nosotros desde nuestras comodidades y desde nuestras oficinas y de nuestras instituciones se nos ocurre que debería necesitar, sino con ellos empezar a construir. Entonces es aquí donde el llamado es: venga, la población ya no es más, no debería ser más un objeto de estudio, debería ser un sujeto que aporta, que también contribuye a esa co-construcción y a esa generación de nuevo conocimiento, de un conocimiento más pertinente, más suficiente y que atienda de una manera más real las necesidades de la población. Necesitamos entonces, y para que esto suceda, pues buenamente, tener una participación, como lo mencioné antes, no una participación de lo que pasa cuando se hace una socialización, que van y firman listas de asistencia y toman unas fotos y todos dicen que sí, que ahí estuvieron, sino una participación real, donde haya una conversación honesta, sincera, donde se hable de una manera tranquila, incluyente, respetuosa, y se haga partícipe realmente, nos esforcemos, y sé que a todos nos cuesta mucho, en explicarle eso técnico, eso científico, a la mayor cantidad de personas, pensar que es para que lo entienda la tía Teresa, don Rodrigo de la panadería de la esquina, no es para que lo entiendan mis colegas, no es para hablarnos entre los técnicos y los especialistas, sino en saber cómo es que esto en la vida real le va a servir más a las personas que están en el territorio. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Por supuesto, con un diálogo de saberes y de conocimientos abierto, respetuoso, que valore, que mire a los ojos al otro, que le escuche, no que oiga, sino que escuche realmente lo que le están diciendo. Y todos estos procesos, mediante todo ese diálogo, poderlo llevar a una reflexión crítica, pero una reflexión no para destruir lo que está ni para agotar lo que ya existe, sino para cómo entre todos podemos generar más y mejor información suficiente y pertinente que realmente llegue a transformar los territorios, llegue a transformar la cotidianidad de esos grupos sociales, llegue a transformar, y se esperaría por supuesto que para bien, de esos grupos sociales, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pues esto es como una explicación un poquito más formal de lo que les estoy yo mencionando, y la política tiene entonces 5 líneas de trabajo. Una que tiene que ver con los procesos de apropiación social del conocimiento para facilitar esa generación y el fortalecimiento de esos procesos de interacción y de co-creación que dé respuestas mediadas por la ciencia, la tecnología y la innovación, porque estamos hablando desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, en asuntos de interés y situaciones presentes en los diferentes contextos del país. En esto el gran reto, y que ustedes nos
nos deben poder ayudar, por supuesto, expertos todos en ciencia abierta, es cómo vamos a hacer para que realmente, real y honestamente, toda esta información que están en los repositorios digitales, en las bibliotecas, que cumplen con todos los aspectos técnicos de metadatos, de redes, de portales, de todo este trabajo tan riguroso que ustedes adelantan, o buena parte de los que nos acompañan hoy en este encuentro de Ciencia Abierta, ¿cómo vamos a hacer para que eso de verdad, pero de verdad, no de discurso, le llegue a las personas? A las personas que no están en el ámbito de la ciencia y la tecnología, que no tienen su proyecto de vida en desarrollar proyectos de ciencia y tecnología, sino que necesita lo que suceda en esos proyectos de ciencia y tecnología para mejorar su cotidianidad. ¿Cómo vamos a hacer para que desde las bibliotecas como tal, desde los centros de información que ustedes cuidan, que ustedes administran, que ustedes velan, que quieren tanto y que se esfuerzan tanto por mantenerlos al día con las mejores técnicas y los mejores software y los mejores instrumentos, cómo hacemos para que eso de verdad, de verdad, de verdad le llegue a las personas que están en el territorio? Entonces ahí tenemos un gran reto, es cómo toda esa información científica llega realmente. Otra gran línea de la política es la que tiene que ver con los espacios para la gestión de la apropiación social del conocimiento, que lo que pretenden es estimular la creación y el fortalecimiento de escenarios, de esos espacios, de eso que estamos llamando centros de ciencia, y ahí ya dijimos que las bibliotecas son un gran centro de ciencia, cuya misión se fundamenta en la apropiación social de esos conocimientos que alberga, que cuida, que vela, que acumula a partir del reconocimiento de la diversidad cultural, económica y social de las comunidades. Como ven, el reto que tenemos para ustedes es bastante importante y muy grande, porque realmente no sabemos cómo hacerlos, y más cuando ahora estamos hablando de una política de conocimientos ancestrales y tradicionales, cuando necesitamos inclusive, porque es muy poca la información que hay, de empezar a caracterizar esos conocimientos, dónde están, quiénes son, de dónde vienen, qué es lo que hay que guardar, de qué manera se debe guardar, porque hay mucho de esa información ancestral y tradicional que se fundamenta en la oralidad. Entonces, ¿cómo y cuál es la apuesta desde los espacios de ustedes para guardar, preservar y poder anunciar toda esta información que se pueda llegar a recoger en ese sentido? Tenemos todo lo que tiene que ver con generar esas capacidades para la apropiación social del conocimiento, entendiendo que este es un proceso que no hace parte del método científico, pero que debería acompañar ese método científico para entonces tener unos resultados más suficientes, más pertinentes, que lleguen de una mejor manera a la población y realmente entonces todos estos esfuerzos en investigación cumplan con el objetivo de generar bienestar y desarrollo para la población. ¿Cierto? Porque casi en todas las políticas lo mencionan de esa manera, y no las de aquí, las de todo el mundo entero. Entonces, es un propósito que compartimos en general. Entonces, para esto necesitamos generar y fortalecer esas capacidades para la gestión, para la producción y para la aplicación de la ciencia, la tecnología y la innovación a través de esas estrategias, bien sea de tipo pedagógico, didáctico, con un enfoque diferencial, incluyente, siempre muy respetuosas. Y tenemos otra línea que tiene que ver con la investigación con enfoque de apropiación, que es de lo que empecé a hablar anteriormente, ¿no es cierto? Tenemos que buscar cómo la manera y las formas, los métodos, las guías suficientes para que la comunidad científica integre este concepto, este enfoque de apropiación social del conocimiento en sus procesos de investigación como medio o como fin, a partir de entonces del diseño de herramientas y metodologías que amplíen su desarrollo teórico y la aplicación de los mismos en la práctica. Y la quinta línea de trabajo de la política propuesta es la gestión para la descentralización de la apropiación social del conocimiento, que tiene como fin institucionalizar la apropiación social del conocimiento y fortalecerla a nivel local, regional y nacional. Como ven, esta es una tarea
de todos y para todos, ¿no es cierto? Entonces, pues esta es como la presentación formal que traíamos para este primer encuentro de ciencia abierta en el país. Entonces, si les parece, la invitación es que pues abramos, si quieren, una conversación sobre el tema. Me parece muy interesante. Aquí ya recibí yo algunos comentarios de los que están en la sala, pero entonces terminemos oficialmente esta presentación. La apropiación social del conocimiento es un proceso colectivo y transformador que nos brinda un espacio reflexivo de intercambio que propicia confianza, inclusión, conciliación, diálogo, mediación, equidad, co-creación, democratización, empatía, generando nuevas estrategias e instrumentos que favorezcan la consolidación de una sociedad del conocimiento. Bueno, esta es definitivamente entonces ya la presentación. Si están de acuerdo, voy a dejar de compartir pantalla. ¿Ya? ¿Estamos en la misma? ¿Sintonizados? Yurani. Pensados, Ángela. Muchas gracias por tu interesante intervención. Vamos entonces ahora a recoger las preguntas que haya lugar en nuestra transmisión en YouTube. Antes de esto, queremos dejarles algunos mensajes para quienes han estado conectados y nos han escrito a través del chat. Bueno, primero ya saben que pueden hacer sus preguntas. Bueno, empecemos para que se vayan entusiasmando. Okay. Les voy diciendo que desde el ministerio, entonces, a la par de generar esta política, también hicimos un ejercicio muy valioso y complejo, y fue mejorar también, o eso consideramos que es así, lo que está dentro del modelo de medición del ministerio definido para el módulo de apropiación social del conocimiento. Entonces, si hoy por hoy vemos las líneas de la política coinciden con los productos que se están esperando que sucedan y sean registrados en el modelo de medición. Porque hay que decirles en voz baja, pero es triste cuando uno entra a ver al modelo de medición qué es lo que los investigadores han incluido como apropiación. Siguen siendo las socializaciones, siguen siendo las cartillas, siguen siendo los videos de cierre del proyecto de investigación. Pero no se evidencia realmente un trabajo participativo, de diálogo, de reflexión y de negociación y decisión entre los investigadores y las poblaciones. Entonces, la invitación es esa, de verdad, desde las universidades, a que hagamos ese esfuerzo, a salirnos del salón de clase, de la sala de trabajo, del marco de la universidad como tal, y nos encontremos un poco más con nuestro entorno, que igual es donde vivimos, ¿no es cierto? Porque los que están en la universidad viven en esos entornos. Entonces, se redefinieron los productos, se reorganizaron dentro del modelo de medición y lo más importante, y que obviamente resulta atractivo para la comunidad científica, es el porcentaje que tienen. Lo de apropiación social en el modelo de medición, hasta la última, no la que está ahorita funcionando de modelo de medición, sino la anterior, tenía un valor porcentual del 2%. Y estamos pasando, en esta nueva, se está pasando del 2% al 10%. Luego, no es un valor ya menor y la convocatoria, el llamado es a que lo empecemos desde las universidades y desde los grupos de investigación a mirar este componente de otra manera. Ese enfoque de apropiación social desde el diseño mismo de los proyectos de investigación.
No es suficiente con socializar, como les dije, no es suficiente con ir y hacer una encuesta con las personas, sino que es necesario vincularlas en un diálogo sincero, honesto y franco en esos procesos de investigación. Entonces, allí voy atendiendo unas cositas que aquí venía yo como leyendo. A los de Playa Bobalito, vieron que ahí salieron en el video unas imágenes de ese ejercicio tan interesante del rescate de las tortugas, que fue bien, bien bonito, bien interesante en este proceso de ideas para el cambio. Ángela, ya tenemos algunos aquí, no sé si quieres explicar ese concepto. Ya tenemos aquí varias preguntas, vamos en 6 o 7 preguntas para continuar con esto. Entonces dice así, vamos con la primera. ¿Cuál es el papel que deben desempeñar las autoridades ambientales en ciencia abierta y apropiación social del conocimiento? Bueno, pues yo creo que ellos hay que incluirlos dentro del proceso mismo de apropiación, porque en la medida en que ellos participen de una manera más activa, como la política lo está rezando, también de esa manera y en ese diálogo pues van a tener una mejor valoración y comprensión de lo que está pasando en el territorio y a cambio de ser un impedimento tal vez podamos aprovechar más las posibilidades y las capacidades de esas autoridades ambientales porque ellos también tienen mucha información, muchas capacidades y mucho que ofrecer en el territorio. Entonces no es cómo le huimos a las autoridades ambientales, sino cómo las incluimos en el proceso y también los hacemos parte de los mismos. Y seguramente que vamos a tener mejores resultados entre todos. Vamos con las siguientes. ¿Cómo lograr que sean aliadas y no talanqueras para la ciencia ciudadana? Pues, bueno, creo que esa ya, pues con lo que contesté antes, considero que al hacerlos partes del proceso, pues no debería no suceder o debería disminuirse esas talanqueras y ser más propositivos y más activos dentro de los procesos mismos, ¿no es cierto? Perfecto. ¿Cómo el ministerio está visionando la implementación de esta apropiación con la producción que se tiene en las universidades? Bueno, pues esa es una pregunta que le dejo a todo el gremio. ¿Cómo las universidades proponen, que es lo que estaba mencionando antes, cómo proponemos o qué deberíamos poder hacer para que sean más las personas del común que puedan acceder a esta información? No solamente los profesores, los investigadores y los estudiantes, ¿no? ¿Cómo sacamos eso para que los vecinos nuestros, en donde convivimos, accedan a esa información, la encuentren interesante y quieran ir a consultarla? ¿O de qué manera se la deberíamos presentar? Pero esa respuesta creo que son ustedes los que más nos pueden ayudar en esas maneras de que esto suceda mejor para todos. Ángela, ¿cuántos de estos grupos de justamente las universidades ofrecen proyectos en favor de grupos indígenas, campesinos y nativos? Es un porcentaje bastante bajo, no lo tenemos definitivamente mapeado, es de las tareas que tenemos pendientes por iniciar, pero en la bibliografía que hemos empezado a buscar para el desarrollo de esta política y a tener su marco teórico como tal, realmente no hay mucho. Entonces es, y lo que sí hay mucho es población relacionada con esto. Entonces cuando nos dicen que es un 43.8, uno dice, venga, es que es casi medio país, esto es una cosa que nos compete a todos. Pero, por supuesto que es un ejercicio, cuando les estaba yo hablando de que necesitamos hacer una caracterización, o no sé cómo se pueda llamar, para poder siquiera identificarlos y poder reconocerlos como tal, porque es que sabemos de los grandes, de los indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta, sabemos de los que están en el Cauca, pero ¿qué tanto sabemos de lo que pasa con ellos, con sus culturas y con sus modos de vivir, de trabajar, de,
de su cosmogonía. ¿Cómo es que nosotros lo estamos interpretando si todos estamos en el mismo territorio? Ángela, y finalmente, ¿cuántos sabedores o sabedoras que producen nuevos conocimientos en la región asesoran tesis de grado para alcanzar ítems relacionados con categorización de investigadores? Tampoco lo sabemos. Lo que yo puedo dar razón por ahora es, hemos hecho alrededor de 22 mesas más o menos de trabajo con diferentes grupos étnicos de todo el país en el proceso de la construcción de esta política, además de los ministerios que estamos trabajando, además de asociaciones, conglomerados que están velando porque esto suceda mejor para sus grupos sociales, para el desarrollo de la política de conocimientos ancestrales y tradicionales, pero cuantificados de cuántos no lo tenemos, no es una información fácil de conseguir por ahora, pero nos falta mucho en todo lo que tiene que ver con una ancestralidad, más allá de que reconozcamos e identifiquemos como el tipo de artesanía que tienen estas personas y algunas cosas que tienen que ver con medicina tradicional, pero es muchísima la información que tienen ellos y que nosotros no conocemos. Perfecto, continuemos, Ángela, con las últimas preguntas ya, y nos dice, ¿cómo categorizar un producto de ciencia abierta co-construido con la comunidad en los cánones científicos que imponen las grandes agencias de medición? Aquí nos escriben el Sevier, Scopus, etcétera. Sí. Pues mira, por eso en el modelo de medición, el sueño dorado es que un proyecto de investigación genere una dinámica y una conversación tan suficiente que el resultado de ese proceso de investigación ojalá se pudiese volver una política, ojalá se pudiese volver un decreto que favoreciera o que mejorara o que pretendiera que hubiese una transformación en el territorio a partir de esos proyectos de investigación. Como quedaron las definiciones en la actual medición que se está desarrollando, y si la leen con alguna malicia, van a ver que el propósito ideal es que esto llegase a suceder. No queremos que se registren en la plataforma solo las cartillas y las guías. Necesitamos que sean unos documentos más suficientes, que se mencionen en los artículos científicos que esto es información que sale de un trabajo colaborativo con las comunidades. Es que eso no es un pecado mortal, eso se puede hacer. Y no es que las comunidades le vayan a montar competencia a los investigadores, pero sí requieren que tengan siquiera una mención en los documentos que se elaboran para que lleguen a esos niveles de Scopus, de los otros, de los Thompson, que ya no son Thompson. Bueno, ustedes son los expertos ahora en todos estos índices que existen más importantes y más valiosos. Entonces, es así, o sea, tenemos que ser pues, más abiertos, más incluyentes, más respetuosos con los que hacen parte de estos procesos. ¿Se acuerda que estaba mencionando que ya las comunidades, las personas no deberían ser objetos de estudio, sino sujetos? Pues como tal debemos evidenciarlo también en estos documentos. Ángela, ¿cómo se articula el ministerio con la internacionalización de la investigación a 7 años? Pues la estrategia de internacionalización es una estrategia que es permanente y no de ahora, sino cuando permanente es permanente, o sea, cuando desde que yo tengo uso de razón de conciencias, que ya les dije que era hace un ratico, siempre ha estado allí el componente de la internacionalización, porque se reconoce, por supuesto, la necesidad de trabajar siempre en alianzas, alianzas poderosas que le puedan aportar y hacer más grandes, más suficientes, más poderosos los proyectos de investigación que se puedan realizar en el país, intercambiar tanta información que nosotros tenemos y traer otros valores agregados que pueden generar estas comunidades en otros países y en otros entornos. Entonces, eso siempre ha estado allí presente. Hay unos programas más suficientes de prácticas de movilidad de investigadores que van
proyectos de investigación grandes que se hacen en conjunto. Bueno, es una actividad que siempre, siempre está acompañando todo, todo el hacer del Ministerio como tal, estableciendo convenios de cooperación para ciencia, tecnología e innovación con los demás países, encontrando agendas y temas en común que se puedan apoyar. Pero bueno, todo esto hace parte de esa gestión y también pues del interés de los que están en esos proyectos de hacer parte de los mismos. Ángela, el conocimiento de las comunidades ha quedado registrado en repositorio de las universidades. ¿Cuándo los diferentes ministerios tendrán en cuenta esta información? Discúlpame, ¿me repites que es que...? Tranquila. El conocimiento de las comunidades ha quedado registrado en repositorio de las universidades. ¿Cuándo crees que los diferentes ministerios tendrán en cuenta esta información? Es una pregunta de alguno de nuestros asistentes. Ya, eso se está, pues nosotros aquí lo promovemos. Lo que pasa es que no siempre se hace evidente en el trabajo con, las, con los ministerios. Aquí pasa como con los investigadores, que se leen el trabajo del vecino, pero no lo referencian. ¿No es cierto? De eso sabemos. Y entonces, como no tienen citas, como no tienen referencias, pues no tienen la visibilidad deseable. Eso pasa a nivel individual y eso pasa a nivel institucional, tanto en las universidades como en los ministerios y en otros estamentos. Pero lo que la ciencia abierta nos convoca es a que justamente todo lo queramos contar bien, valorando y reconociendo lo que los otros están aportando. Entonces, el llamado es ese, ¿no es cierto? Y sí, César, sí, Vicente, sabemos de esa rebajón de presupuesto para el año entrante, pero también sabemos de las capacidades que todos podemos juntar para con lo poco que se tiene poder generar procesos que tengan mayor impacto y mayor genere unos beneficios más reales para los grupos sociales. Bueno, Ángela, muchísimas gracias. Creo que esas preguntas pues, han sido como en su totalidad las que hemos recogido. Muchísimas gracias por tu intervención. Nada, Yurani, con el mayor gusto, más aquí con las compañeras y colegas del Ministerio, siempre presentes, siempre apoyándonos, porque el conocimiento es de todos. Un gran abrazo para todos y los mejores éxitos en el resto de jornadas. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, los esperamos hoy de nuevo de 2 de la tarde a 5 para los talleres interactivos, teoría, práctica, preguntas, respuestas. El de hoy se denomina Acceso Abierto y Modelos de Licenciamiento de Contenidos Digitales, de la teoría a la práctica en repositorios digitales, a cargo del ingeniero Laureano Gómez. Y en nombre del primer encuentro de la Red Colombiana de Información Científica 2021, Ciencia Abierta para Todos, les agradecemos a todos por participar de este primer día. Mañana los esperamos desde las 8:30 de la mañana con la conferencia internacional Política de Ciencia Abierta en Latinoamérica, a cargo del doctor Mariano Fresoli, así como Política de Ética, Bioética y Ciencia Abierta por parte de la doctora Deyanira Duque. Para el cierre tendremos Perspectiva de Política de Ciencia Abierta en el Escenario Europea de la doctora Eva Méndez. Los esperamos entonces en el canal de YouTube Min Ciencias. Muchas gracias a todos nuevamente y esperamos que apliquen todo este conocimiento. Que tengan un feliz día.